El dolor de oído es una molestia común que puede ser causada por diversas razones, como infecciones, acumulación de cerumen, cambios de presión o lesiones. Afortunadamente, existen numerosas estrategias que pueden ayudar a aliviar este malestar de forma efectiva. A continuación, presento algunas estrategias para aliviar el dolor de oído. Compresas tibias Aplicar compresas tibias en el oído afectado puede ayudar a aliviar el dolor y la inflamación. Analgésicos de venta libre. El uso de analgésicos como el ibuprofeno o el paracetamol puede proporcionar alivio temporal del dolor. Gotas para los oídos. Existen gotas especiales que pueden ayudar a aliviar el dolor y la irritación en el oído. Reposo. Descansar y evitar actividades que puedan empeorar el dolor, como nadar o bucear, puede ser beneficioso. Evitar ruidos fuertes. Los sonidos fuertes pueden empeorar el dolor de oído, por lo que es recomendable evitar ambientes ruidosos. Mantener la cabeza elevada. Dormir con la cabeza ligeramente elevada puede ayudar a reducir la presión en el oído y aliviar el malestar. Evitar cambios bruscos de presión. Si se viaja en avión o se realiza submarinismo, es importante tomar precauciones para evitar cambios bruscos de presión que puedan empeorar el dolor de oído. Aplicar calor seco. Colocar una almohadilla térmica o una botella de agua caliente envuelta en un paño sobre el oído afectado puede proporcionar alivio. Mantener los oídos secos. Evitar la exposición al agua y mantener los oídos secos es fundamental para prevenir la irritación y el dolor masajes suaves realizar masajes suaves alrededor del oído y la mandíbula puede ayudar a aliviar la tensión y el malestar vapor de agua inhalar vapor de agua caliente puede ayudar a despejar las vías respiratorias y aliviar la presión en el oído chicles sin azúcar masticar chicles sin azúcar puede ayudar a abrir la trompa de eustaquio y aliviar la presión en el oído aplicar aceite de oliva Colocar unas gotas de aceite de oliva tibio en el oído afectado puede ayudar a aliviar el dolor y la irritación. Infusión de manzanilla. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes que pueden ayudar a aliviar el dolor de oído. Evitar introducir objetos en el oído. Es importante evitar introducir isopos u otros objetos en el oído, ya que esto puede empeorar la irritación y el dolor. Consultar a un médico. Si el dolor de oído persiste o empeora, es importante consultar a un médico para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Tratamiento para la infección. Si el dolor de oído es causado por una infección, es fundamental seguir el tratamiento recetado por un médico que puede incluir antibióticos u otros medicamentos. Evitar fumar. El humo del cigarrillo puede empeorar la irritación en el oído por lo que es recomendable evitar fumar durante el proceso de recuperación. Aplicar hielo. En casos de inflamación intensa, aplicar compresas frías o bolsas de hielo envueltas en un paño sobre el oído afectado puede proporcionar alivio. Practicar técnicas de relajación. El estrés y la ansiedad pueden empeorar el dolor de oído, por lo que practicar técnicas de relajación como la meditación o la respiración profunda puede ser beneficioso. Mantener una buena higiene nasal. La congestión nasal puede empeorar el dolor de oído, por lo que es importante mantener una buena higiene nasal utilizando soluciones salinas o descongestionantes nasales. Evitar cambios bruscos de temperatura. Los cambios bruscos de temperatura pueden empeorar la sensibilidad en el oído, por lo que es recomendable evitar exponerse a cambios extremos de frío o calor. Utilizar protectores auditivos. En ambientes ruidosos o durante actividades como la natación, es importante utilizar protectores auditivos para proteger los oídos y prevenir el dolor. Realizar ejercicios de mandíbula. Algunas veces, el dolor de oído puede estar relacionado con problemas en la articulación temporomandibular, por lo que realizar ejercicios suaves para relajar la mandíbula puede ser beneficioso. Seguir las indicaciones médicas. Es fundamental seguir las indicaciones y recomendaciones del médico para garantizar una recuperación adecuada y prevenir complicaciones. Afortunadamente, existen varios suplementos que pueden ayudar a aliviar el dolor de oído de manera rápida y efectiva. A continuación, presento algunos suplementos que pueden ser útiles para aliviar el dolor de oído. Vitamina C. La vitamina C es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a reducir la inflamación en el oído interno que puede causar dolor. Magnesio. El magnesio puede ayudar a relajar los músculos y reducir la tensión en el oído, lo que puede aliviar el dolor. Zinc. El zinc es importante para el sistema inmunológico y puede ayudar a combatir las infecciones que pueden causar dolor de oído. Vitamina de la vitamina D es crucial para la salud ósea y puede ayudar a fortalecer los huesos del oído medio, lo que puede reducir el riesgo de infecciones y dolor. Omega-3. Los ácidos grasos Omega-3 tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el oído y aliviar el dolor. Coenzima Q10. La coenzima Q10 es un poderoso antioxidante que puede ayudar a proteger las células del oído de daños y reducir la inflamación. Bromelina. La bromelina es una enzima que se encuentra en la piña y tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el oído. Ginkgo biloba. El ginkgo biloba es conocido por mejorar la circulación sanguínea, lo que puede ayudar a mejorar la salud del oído y reducir el dolor. Quercetina. La quercetina es un flavonoide con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor en el oído. Curcumina. La curcumina es el compuesto activo de la cúrcuma y tiene potentes propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar el dolor de oído. Probióticos. Los probióticos pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el cuerpo lo que puede reducir el riesgo de infecciones en el oído. Vitamina E. La vitamina E es un antioxidante potente que puede ayudar a proteger las células del oído de daños y reducir la inflamación. L-teanina. La L-teanina es un aminoácido que se encuentra en el té verde y puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, lo que puede contribuir a aliviar el dolor de oído. Vitamina B12. La vitamina B12 es importante para la salud del sistema nervioso y puede ayudar a reducir la sensibilidad al dolor en el oído. Melatonina. La melatonina es una hormona que regula el ciclo de sueño y vigilia y puede ayudar a promover un sueño reparador que favorezca la recuperación del dolor de oído. Es importante recordar que antes de tomar cualquier suplemento, es recomendable consultar con un profesional de la salud para determinar cuál es la mejor opción para cada caso específico.